Bienvenidos, Joaquín Núñez para Voz Media, y hoy nos acompaña Luis Rosales, analista político que está en los Estados Unidos, precisamente en Connecticut. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Joaco, hola, Joaquín. Bueno, un gusto estar con vos y a través tuyo, con toda la audiencia hispánica de habla española y de habla no española en Estados Unidos y en otras regiones. Cada vez es más complejo con medio y con los medios saber a quién uno le habla. Y bueno, por lo que tengo entendido, a través tuyo y de tu medio le hablamos a mucha gente en Estados Unidos y a mucha gente también fuera de los Estados Unidos. Exactamente. Antes de arrancar con la consigna del día, contanos un poquito, hace meses que estás ya en Estados Unidos cubriendo las elecciones, ¿qué andas haciendo? ¿En qué estás trabajando? ¿Estuviste en la Torre Trump? ¿Estuviste con Dick Morris? Bueno, más que cubriendo las elecciones, las cubro para 24, el canal de noticias de Buenos Aires, del que soy periodista, pero más que cubriendo las elecciones, estoy involucrado en las elecciones. Estoy trabajando, como lo he hecho muchas veces, prácticamente toda mi vida, o en los últimos 25 años, 20, 25 años, trabajando en elecciones. Esta vez, junto a Dick Morris, como lo hago desde el año 2000 aproximadamente, en la campaña de Donald Trump. Dick Morris, el consultor norteamericano que supo ser el estratega de Bill Clinton en su momento, es el estratega de Trump actualmente. Y estoy con base en Nueva York, ahora en las afueras de Nueva York, aunque es el estado de Connecticut, viviendo los primeros fríos del otoño, la mañana muy fría. Trabajando en la parte estratégica de la campaña de Trump, acercándole ideas estratégicas. Dick Morris es un consultor que hace uno de los fundadores de la disciplina del marketing político en los Estados Unidos. Tuvo en 200 o más campañas aquí en el país, dentro de los Estados Unidos, y en unas 20, 30 o un poco más campañas internacionales, de las cuales hemos sido socio en muchas de ellas, en campañas en prácticamente toda la región de América Latina, prácticamente en todos los países, también en África, algo en Europa, en España, trabajamos juntos. Y ahora estamos en el trabajo de acercarle ideas estratégicas a Trump. Morris está vinculado hace años a la familia Trump porque su papá, Eugene Morris, profesor de la New York University y abogado, era el abogado especializado en real estate de la familia Trump, del padre de Trump y después de Donald. Así que desde hace años se conocen y en esta campaña Dick Morris le está prestando asesoramiento estratégico a Trump. Bien, me meto de lleno con la consigna de la entrevista. Quizás peca de ambiciosa, pero te la pregunto a vos que estás más en tema. ¿Puede Trump ganar o por lo menos competir en Nueva York? Bueno, le está yendo bastante mejor al Partido Republicano en las últimas elecciones en el estado de Nueva York, consiguiendo legisladores para el Congreso de la Unión. Le es un estado, bueno, por la propia naturaleza de la elección norteamericana a través del sistema de colegio electoral, eso hace que en la mente de los candidatos, de todas las estructuras partidarias, de todas las estrategias que se diseñan para conquistar el voto, realmente esta división entre estados azules, estados rojos o colorados y estados swing states es crucial, porque solo la campaña, a diferencia de lo que entendemos en los países de Latinoamérica, que son campañas muy generales y se analizan todos los segmentos y se estudian cómo poder llegar para poder ir modificando la aguja del voto popular, el voto masivo en todo el país como distrito único. Aquí no. Aquí la estrategia se concentra casi exclusivamente en los estados swing. Entonces, es muy poco lo que en general el Partido Republicano hace en los estados que ya están catalogados como demócratas. Y muy poco lo que el Partido Demócrata hace en los estados que ya están catalogados como republicanos.
La batalla electoral se concentra en los swing states y ahí se analiza de una forma como si fuera un, no sé, un espécimen analizado en una clase de anatomía o de zoología, se lo diseca, se analiza cada sector, cada funcionamiento, cada sistema en detalle, realmente el nivel de sofisticación de las encuestas, etcétera. Toda esta aplicación que te doy es para decirte que en general los republicanos, mucho más en una campaña electoral, no le prestan demasiada atención, electoralmente hablando, a los estados que ya dan por perdido, y Nueva York la dan por perdida. Te lo preguntaba porque es raro que esté invirtiendo tiempo, me refiero a eventos de campaña. Por ejemplo, estuvo hace poco en Nueva Jersey, en Long Island, va a estar en el Madison Square Garden, pudiendo estar en Nevada, en Pensilvania, en Michigan. ¿Por qué elige gastar un rally, en este caso en Nueva York? Bueno, ahí hay dos explicaciones. Algunos te dicen porque está pleno, es decir, porque le sobra. Esa es una Claro. buena explicación. Como le sobra, se da el lujo de. Pero me parece que hay una lectura un poco más sofisticada que es que a través de ciertas acciones en determinados lugares le manda. Un impacto importante, después se direcciona eso bien adecuadamente para que le llegue a los electorados que le interesa modificar o que le interesa alterar su decisión de voto. Por ejemplo, Colorado es un estado que lo dan por perdido, era un estado republicano hasta hace relativamente poco tiempo, hasta que hubo una gran inmigración, digamos, a Colorado de población de altos ingresos y cool. Los cool que les gusta Obama y que paradójicamente en los Estados Unidos la población de altos ingresos y cool son con títulos académicos, etcétera, son más liberales, es decir, más de tendencia izquierdista, menos conservadores que las clases más populares. Bueno, ¿por qué en Colorado hace tal o cual cosa? Porque ahí está actuando o se ha confirmado la actuación del tren de Aragua, la banda narcotraficante venezolana, en unas acciones muy complicadas. Entonces, al ir ahí y hablar con las víctimas del tren de Aragua, manda una señal muy clara a los estados fronterizos, algunos de ellos dentro de la lista de swing states, para ir modificando el voto en los estados que interesa, pero había que ir al epicentro del problema que era el estado de Colorado. Bien, y con tu experiencia, que ya nos contaste de trabajar en muchísimas campañas, falta menos de un mes para las elecciones. ¿Dónde habría que ver o a qué hay que prestarle atención si queremos tener una idea de la tendencia más allá de las encuestas? Me refiero a acciones concretas de ambas campañas. Bueno, a ver, señales, yo te diría que hay, señales que hay. Comentarios de Obama respecto del compromiso o no de los hombres afroamericanos con la candidatura de Harris, ciertas quejas. Actitudes en general de los medios que mayoritariamente apoyan a Trump, salvo raras excepciones, ustedes, los medios más modernos, más distintos, más alternativos, y de la media tradicional, solo la cadena Fox y la cadena Newsmax, que apoya a Trump. Del resto empezás a ver ciertas actitudes, pero la pregunta iba exactamente a cómo podemos saber la tendencia en base a ciertas actitudes de las campañas, decís. Claro, por ejemplo, Kamala Harris ahora está cambiando prácticamente toda su estrategia, arrancó a salir en medios, sale con propuestas más concretas cuando hace 2 semanas era algo prácticamente impensable. ¿Eso responde a que están viendo algo Bueno, o...? mira, esta campaña ha vuelto a la normalidad. Bien. La normalidad de las últimas tres campañas. En su corta carrera presidencial, Trump, en su corta carrera política, con tres campañas presidenciales, corta pero muy intensa y de muy alto nivel, digamos, tres campañas presidenciales, siempre en las tres
Trump tenía las que perder, no las que ganar, cuando se trataba de comparar la personalidad de Trump con la personalidad de su contrincante, con Hillary, con Biden en la primera, y ahora con Kamala. Pero siempre cuando vos, a ver, si Trump viniera de cero y te diría como consultor político, ¿podría competir en esta elección? Y te costaría, obviamente es un buen cliente, le dirías, mire, señor Trump, en todo esto tiene que tratar de cambiar porque es un hombre duro, muy millonario, algo frío, poco di distante. Vos le contestarías eso si fueras consultor político. Y eso pasó frente a Hillary Clinton, en características personales Hillary le ganaba, el primer Biden del 2020 le ganaba en eso, pero Trump era muy bueno y lo sigue siendo en temas, es decir, problemas de los norteamericanos, diagnosticar los problemas y brindar soluciones muy sencillas, muy concretas a esos problemas que son más cercanas al ideario del americano medio, más parecidas a lo que piensa el americano medio. En eso tiene las de ganar Trump. Al principio de esta campaña del 24, con el derrumbe de Biden en todo sentido, pobre Biden, desde lo personal lo digo, parecía que esta tendencia se alteraba y Trump se cebó porque era la primera de las campañas en las que él iba a ganarle no solo en los temas y dominio de las soluciones para los temas, los problemas, sino también en las características personales. Lo demolía a Biden. Con todo este cambio tan, para algunos conspiranoicos, todo planeado, para otros aprovechado simplemente por los demócratas del derrumbe de Biden y la coronación de Kamala, fue una coronación al estilo europeo, de monarquía europea, sin un voto, por derecho divino. Te consagraron, te nominaron y después te coronaron. Fueron dos episodios muy fuertes, más el debate que fue sorpresivo, el debate de Kamala con Trump. Parecía que Kamala, que la campaña, bueno, Kamala iba a escalar enormemente en este tema de la simpatía personal versus la dureza de Trump. Pero como era de esperar, Trump, más tranquilo y con un poco más de paciencia, empezó a traccionar con los temas y soluciones, versus Kamala, que quedó patinando solo en su sonrisa, casi risa exagerada para algunos. Y ahí está la campaña. Por eso Kamala está tratando de mostrarse como más concreta y Trump como más simpático, porque son lo que adolece a ambas campañas, lo que adolece a ambas campañas. Y ahí veremos qué deciden los norteamericanos. Si una mujer un poco más carismática dentro de lo que se entiende a nivel tradicional como candidata, o un hombre más duro que le ofrece soluciones más concretas. Veremos qué deciden los norteamericanos finalmente. En las últimas semanas hay una sensación, por lo menos en la campaña de Trump, de que se está remontando y que finalmente se va a ganar. Te iba a preguntar, se habla mucho de que esta, la tercera campaña presidencial consecutiva de Trump, no, no es poco, está siendo la más disciplinada, por lo menos en cuanto al mensaje. ¿Esto responde a que han aprendido de las últimas dos o que Trump cambió un poquito? ¿Cómo lo ves estando adentro? Bueno, trabajar con Trump es particular porque se trata de un sistema solar donde todos los planetas giran alrededor de una estrella muy grande, ¿no? Y es así. Y vos no sabés muy bien qué lugar de planeta tenés y cuándo te va a dar el sol y cuándo no. Hay veces que te da el sol y otras veces que estás cerquita del sol, el verano, y otras veces un poquito más lejos y te toca el invierno. Es así con Trump. Así ha manejado todos sus negocios, su vida, con satélites que le da vuelta, cada tanto va una señal del satélite al planeta o al sol, en realidad, para seguir con la estrella central, y la estrella la toma o la deja. Y hay veces que sí, a veces que no. Mira, es muy particular cómo funciona el sistema, por lo menos lo que yo veo. Las llamadas telefónicas con Trump
es por teléfono todo, no hay reuniones de equipo, pocas reuniones de equipo, hay comunicaciones particulares y Trump va escuchando y va tomando decisiones. Va componiendo en su cabeza el rompecabezas, que son la cantidad de asesores y gente a la que él escucha, ¿no? Y una llamada telefónica con Trump te dura, si sos exitoso, 15 segundos. Hello, yes, ah, ok, I got it. Y corta, lo tengo. Y a las pocas horas, si es una llamada a la mañana, en la tarde, ves si surtió efecto o no, porque lo está diciendo tu consejo o lo está poniendo en práctica. Si la llamada dura más de 15 segundos y los últimos dura 30 y los últimos 15 da vueltas, trámite, dice, hay que pensarlo un poco más, déjame que lo piense. Chao. Eso no funcionó. Entonces, en el universo Trump, si te contesta en 15 segundos, estás muy contento porque tu mensaje llegó. Es un sistema que le ha dado resultado a Trump, indudablemente, en su vida personal, empresarial y política. Pero es muy particular. Antes de pasar a las últimas, para que la gente sepa, porque creo que la mayoría de la gente no tiene mucha idea de cómo es trabajar dentro de una campaña política, menos a este nivel, que es la que tiene más visibilidad del mundo, ¿cómo es esa dinámica de la campaña electoral? ¿Cómo se trabaja? ¿Estás todo el día mirando encuestas? ¿Aconsejás en base a eso? ¿Cómo se arma una estrategia? Porque esa es la que le estás contando a Trump en 15 segundos de llamada telefónica. Bueno, hay dos planos, hay dos planos. En general, cuando uno se sienta frente a un candidato, a ver, las dinámicas son las mismas para el intendente de Guaymallén en Mendoza que para el presidente de los Estados Unidos en Washington. Es lo mismo. 300.000 habitantes en un caso, 300 millones de habitantes en el otro. Pero básicamente de lo que se trata es de, gracias al juego democrático, de ofrecerle opciones al electorado para que te elija vos en detrimento de otros candidatos, en lugar de otro candidato. ¿Cómo se logra eso? En general, a través de investigar la opinión pública, tenés bastante claro el listado de problemas que tiene la sociedad. Y después, de eso, ese listado de problemas, tenés que ver cuáles de esos problemas, de esos temas, de esos asuntos, las sociedades se han vuelto mucho más demandantes, inteligentes y yo te diría escépticas respecto de qué les pueden solucionar o no los candidatos en determinado momento. Entonces hay una lista corta de problemas. Y esa lista corta de problemas, hay cierta dominancia mayoritaria. Hay un grupo mayoritario de gente, de electorado, que cree que tu candidato es mejor en ese tema que el candidato competidor o la candidata competidora. Entonces, vos tratás de hacer que tu campaña gire alrededor de esos temas e ir proponiendo soluciones. Esto es un desarrollo estratégico. En general, esto se hace al principio de la campaña y los temas normalmente perduran a lo largo de la campaña. Pero después hay otro plano que es el plano más coyuntural, táctico, que es el de ir ganando la batalla día a día. Es lo mismo que en el campo militar. Los generales plantean, bueno, hay que avanzar hacia, no sé, hay que tomar las playas de Normandía para hacer un desembarco en la Europa continental, desde Inglaterra con el respaldo de Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña. Eso se decide a nivel estratégico, allá arriba, en lo alto. Pero a partir de ahí, después viene la batalla táctica, el desembarco concreto, qué hago con estas unidades, estos soldados que van por acá, para allá, estos otros que van por acá, y cómo se contesta, y hago trincheras o no hago trincheras, y los cañones, dónde los despliego, y etcétera, etcétera. Es decir, cómo se va construyendo, cómo se va bajando al terreno esto que tenés planteado en lo estratégico. Bueno, y ahí hay diferentes planos, hay veces que los que están en la estrategia no se meten en lo táctico, a veces sí, a veces. Entonces hay
hay temas que se plantean al principio de la campaña y que perduran durante toda la campaña y que después o se van modificando o se van poniendo en práctica y eso implica algunas pequeñas modificaciones. Esa es la dinámica que normalmente se desarrolla en las campañas electorales. Perfecto, y última pregunta. Hay una tendencia bastante marcada, según las últimas encuestas, Trump estaría siendo la mejor elección con los hispanos desde la reelección de Bush hijo en el 2004, hasta quizás supere el porcentaje, creo que fue 40% lo que sacó Bush en 2004, Trump estaría un poquito por encima. ¿A qué responde esta tendencia tan marcada de los hispanos yendo a votar a Trump potencialmente en números récord para un republicano? Bueno, a ver, ¿por qué los hispanos se están volviendo republicanos poco a poco? Hay varias explicaciones al respecto, ¿no? Primero, los hispanos, cuando uno dice hispanos, en general generaliza, valga la redundancia, ¿no? Se pueden hacer distinciones dentro de los hispanos que son muy claras. Los mexicanos, dos terceras partes, o los de origen mexicano. Dos terceras partes de los que de los hispanos de los Estados Unidos, dos terceras partes mexicanos. No es lo mismo un mexicano en Texas que un mexicano en California. En Es general, los mexicanos en California tienen mucho más tendencia a ser demócratas, con estado de bienestar, esperando las respuestas típicas más progresistas o de izquierda, si vos querés. El republicano, el mexicano que llega a Texas rápidamente se contagia del espíritu emprendedor de los tejanos, donde todo es posible, todo es factible, todo se puede lograr, y ahí se contagian y se vuelven republicanos más rápido. Nuevo México y Arizona están en el medio, con algo más de tendencia hacia Texas que California. Después tenés puertorriqueños y dominicanos en el noreste, es decir, New Jersey, Nueva York, en general son más demócratas, entraron en otra época con mucho programa social para contenerlos y están acostumbrados a eso. Cubanos en la Florida, claramente republicanos. Los venezolanos que están entrando son claramente como unos nuevos cubanos, tal vez más socialmente un poco, digamos, socioeconómicamente más abajo que los cubanos que llegaron primero con mucho dinero. Los ricos venezolanos no vienen a Estados Unidos en general, se van a Europa, pero los venezolanos, 600.000, muy importantes, que han entrado, son de más tendencia republicana. Y después el del resto de los países prácticamente, bueno, hay comunidades, pero no cuentan tanto. Primero esa distinción. Segundo, puede interpretarse como esa metáfora del ómnibus vacío o lleno. Cuando vos vas cómodamente sentado en tu ómnibus y el ómnibus para en la próxima parada de ómnibus y hay mucha gente, una cola, los señores de adentro dicen: "No, no hay más lugar, chofer, por favor, no abra la puerta, no hay más lugar, estamos todos acá ya bastante llenos, este ómnibus está lleno, por favor". Y el que está afuera, el que está en la cola, te dice: "No, no, sí hay más lugar, mirá, ahí, nos apretamos un poquito y todos entramos. Me voy para atrás, no sé, encuentro un lugar". Algo de eso hay, es decir, el que está adentro y ya ha hecho un esfuerzo importante, pagó su pasaje, está cómodamente sentado y está tratando de llegar a su destino, no tiene ganas de que se abran las puertas y entonces empieza a tomar posiciones más conservadoras, más republicanas. Esa es la segunda explicación y segunda aclaración que te quería hacer. La tercera puede ser el sistema americano, el sistema de sueño americano, de patriotismo americano, de valores americanos, está más asociado en general con posiciones republicanas. Y para un inmigrante que llega y el que logra asimilarse, adaptarse, sobreactúa, exagera tal vez esas pertenencias. Y eso te hace correrte un poco más hacia sectores más que las enarbolan más como banderas políticas, como los republicanos, más que los demócratas y mucho más cuando un demócrata trata a una minoría, la trata como
como algo extraño, que lo trata de incorporar, que lo entiende, mantener lo que sos. Y en definitiva le está mandando la señal, no te asimiles tanto. Seguís siendo hondureño, pero en Estados Unidos, con tu, te vamos a respetar tu costumbre. El republicano es, vení, sumate. El que logra sumarse se siente muy orgulloso de haberlo hecho. Fíjate la cantidad de soldados, sargentos López, Gutiérrez, que pelean en las guerras norteamericanas por todo el mundo. Perfecto. Bueno, Luis, ya te robé bastante, bastante tiempo. Muchas gracias por la entrevista de hoy y bueno, veremos después el 5 de noviembre a ver con qué escenario nos encontramos. Ojalá un tema importante que a mí me sorprende es el exitismo que hay en las campañas electorales. Sí. No se concibe la posibilidad de perder cuando se discute dentro de una campaña y a partir de ahí uno entiende mucho de la sociedad americana. La sociedad americana siempre quiere ganar. Y si se pierde, es un dato importante, ¿eh? Pero hay que sacudirse rápido y seguir adelante. Pero cuando estás peleando, ni pensás en la posibilidad de perder. Los latinos a veces pensamos en perder. Perfecto. Muchas gracias.